un consejo de Claudio Bravo, una corrección de Yautu y Caray, y sobre todo, una experiencia muy enriquecedora, la que vivieron ayer todos los guardametas del Club Churiurdín en la sesión de entrenamiento grupal que llevaron a cabo bajo las órdenes del preparador de porteros del primer equipo, Roberto Navajas. Con la ayuda también de los preparadores de la cantera, los jóvenes compartieron codo con codo con Claudio y Eñaut múltiples ejercicios en los que demostraron sus habilidades a la vez que escuchaban atentamente las palabras de los profesionales. El objetivo de la sesión era interrelacionar a todos los porteros del fútbol base y del club con los del primer equipo, con Claudio y con Eñaut, y que bueno, realmente les vieran de cerca, que pudieran trabajar con ellos, que pudieran charlar, que les vieran pues más humanos que les ven habitualmente en el campo, y ese es el principal objetivo, realmente humanizar un poco la figura del jugador del primer equipo y que realmente todos los participantes del club puedan relacionarse con ellos. Ejercicios de coordinación, blocaje, golpeo, todos completaron una sesión de entrenamiento diferente y agradable. Una experiencia bonita desde el punto de vista que para todos estos chicos del club, yo creo que les genera mucha ilusión el hecho de que tú entrenes un día con ellos, compartas una práctica, compartas una conversación, le des algún consejo. Yo creo que les genera ilusión, les genera también mucha inquietud de ver cómo funcionas tú, de ver cuáles son tus condiciones también, ya de una manera más cercana, ver también que ellos tienen la posibilidad de por qué no el día de mañana estar ocupando el lugar que tenemos nosotros hoy en día, tanto Eñaut como yo acá en el club. La verdad que fue una tarde bonita, una tarde agradable, entretenida también, nos sirvió también para conocer a los más pequeñitos, que la verdad que no tenemos mucho contacto por temas de horario, pero fue un día muy, muy especial. Tanto Claudio como Eñaut se sintieron muy a gusto ayudando a los jóvenes que sueñan en un futuro ser como ellos. Bai, bueno, es que atzanin hoxere, bai, es, eurak ikasten daz, eta, bueno, ata kontu gehu ikasten gau, ondion. Baina, bai, garrantzitsura nahe, bai, uxo, ba, zelan, tekniki lan duiber da ben, eta gexen bat ba, burune sartzeko, bai, ze azken fini movimentu askori, dekasi bizunak, eta bueno, interesanti izan da, bai, ba, zeur lena zelan zinean be, bai, ba, zelan kostaten gatzun, bolako xarik eta getxen, ero baloik itzultzen gatzunin, eta guztaz, eta akordan abe, bai, ba, bueno, neuri bezema kostaten gaztan, ba, ariketa batzuk etxi, oso, ondo, positibo gustazta. Además, para que viviesen más de cerca un día de partido, muchos de ellos estuvieron presentes en el calentamiento que Bravo y Zubicaray realizaron en Anoeta en el partido ante el Real Madrid. La idea es un poco acercar esa imagen, ¿no? Estamos formando a porteros y realmente lo que queremos es que vean esa posibilidad de mejorar, de crecer, de ser un futbolista profesional, pues verlo cada vez más cerca, ¿no? El fin de semana pasado, en el partido contra el Real Madrid, pues bueno, también iniciamos un poco este acercamiento donde todos los porteros juveniles pues, participaron en el calentamiento de Claudio en el partido contra el Real Madrid. Una sesión de entrenamiento distinta, pero sobre todo una experiencia muy buena tanto para los profesionales como para los más jóvenes, que pudieron disfrutar entrenando y empapándose de cada palabra y cada consejo que les dieron Claudio Bravo y Eñaut Zubicaray.